I'm going to share my screen so that you can see it perfect. Okay, guys, how are you? I hope you are well. I hope you are well. I hope you are doing well. I don't know if you have been able to go to, well, to the street. I suppose that to go for a walk or something like that, it is good. And today we are going to finish what we were doing the other day, which was basically prepositions and phrasal verbs. So this is it. Oh no, a spoiler. This word formation, this is not for you. Okay, the other day what we were doing, guys, I'm going to explain to you a little bit of what we are going to be doing today. We're going to finish. We saw phrasal verbs. I gave you a list. I know that I gave you a list and you don't have all these phrasal verbs in your list, but we will see more phrasal verbs, okay, in June, July, and so on. Well, I don't know when you are planning to go for the exam, but we are going to see definitely more phrasal verbs and more expressions for you to include in your writing, for you to include in your speaking, for you to know which to choose, okay? So apart from the list, I will be giving you some phrasal verbs, so don't worry about it, but I want to tell you something in Spanish. Siempre va a haber algo que no sepáis. O sea, no queráis saber todo, que está muy bien querer saber todo, por motivación, por todo, pero tenéis que ser conscientes también de que habrá algo de gramática que no sepáis, ¿ok? Tenéis que dar eso por hecho, porque no podéis estudiar todo el vocabulario del inglés en un mes, en dos o en un año, ¿ok? It is very difficult. And we have many, many phrasal verbs. De hecho, in fact, the most basic phrasal verbs are 1,000. So it is impossible. I mean, in 2 months, it is not possible to know everything for the exam. So be prepared for that. Tenéis que ir preparados al examen, como que lo vais a sacar, habiendo estudiado, claro, la gramática para sacar esta parte sobre todo, pero luego hay cosas que podéis no saber y ahí entra el modo suerte, ¿no? Que es elegir entre las cuatro opciones y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que siempre quiero que sepáis que siempre habrá algo que no sepáis. Entonces, no lo digo no para agobiaros, sino todo lo contrario, para que no os agobiéis, para que penséis, he estudiado mucho, and that's it, you cannot do more, okay? Because sometimes es que los phrasal verbs os puede salir gave, o sea, give, os puede salir see, look, turn, eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Puede salir get, con do, ¿vale? Si son de los fáciles, o de no fáciles, I want to say common. Common, if they are common phrasal verbs, it will be nice, pero si sale, por ejemplo, fool around, or freak out, or fight back, feel like, fend for. This is not possible to know. Entonces esperemos que sea fácil. Suele ser fácil, ¿eh? Yes, Rebeca, pues, a ver. Tengo dos. No, yes. Tiene nada que ver una con la otra, pero bueno, digo, me acuerdo para preguntarte. ¿Cómo se escribe cuando quieres escribir una dirección en inglés? No sé si tengo que poner street tal o simplemente poner como aquí la C. Es que no sé cómo escribir street, una dirección en inglés. Street, porque la C es de calle, entonces street. Street, el nombre de la calle y luego ya pondría el número tal cual, ¿no? Los sí, números y eso. Sí, pensad que ahí es street o avenue, entonces pues... de todas formas, lo podéis inventar. Quiero decir, obviamente, o ponéis street o avenue, ¿no? Vale. Y hasta no van a comprobar nada de si es street o avenue. Se ponen de esas dos formas.
Y luego estuve practicando, bueno, de estos que te salen exámenes en internet para practicar y tal, y ejercicios. Y en una de estas de elegir, creo que la frase ponía no sé qué con el verbo like. Y claro, yo dije like, luego después va con ing, por lo que Sí. estuvimos viendo. Pero no sabía si siempre, porque lo puse con ing y me lo puso como que no, como que era un verbo sin ing. Okay. Entonces no sabía si es que había posibilidades de que en alguna frase, en algún contexto, el like fuese sin ing o. Okay, I'm going to answer to you right now. Eso es lo que os digo, que por ejemplo, vosotros os estudiáis después de like ing, ¿vale? Esto es una buena base porque el 99% de las veces va a ser todo así, ¿no? Para el examen, pero sí que es verdad que puede haber cosas que habría que estudiar un montón más que tampoco hace falta para aprobar el examen, porque ya sabéis, no queréis un 10. Queréis sacar el examen bien, ir tranquilos y sacarlo. El 10 o 9 o 5, da igual, porque ya sabéis, o, es apto o no apto, es como el carnet de conducir. Da igual que te lo saques con tres faltas leves, que te lo saques perfecto. Mejor para vosotros porque sabréis más, pero no es necesario. Entonces, like siempre va seguido de ing, aunque es un verbo de estos que va seguido de ing, eso ya lo vimos. Si tenemos el verb con el, en este caso es like, y tenemos un infinitivo to go, por ejemplo, ahí significa lo mismo. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. I like cooking, es me gusta cocinar. Ya está, a secas. I like to cook, es me gusta cocinar, pero en inglés tiene el sentido de hábito. ¿Vale? Y cuando sí. Quiero decir que podría estar bien, pero ya dependería del contexto. Entonces, oh my God, me suena el teléfono. Wait a minute, guys. Siento, chicos, se me enrollaban. A ver, ¿qué estaba diciendo? El like. Like con to podría ser, ¿vale? Normalmente, si yo veo en el examen I like to go o I like going, yo marcaría la de ing, ¿vale? Pero sí que hay un caso en el que sí o sí se pone con to y es would, cuando aparece I would like. Cuando dice I would like o con esto, que es el would, a ver, I'd like, aquí pongo to. I'd like to, que es lo mismo que I would like to. Ahí sí que pongo el to. ¿Por qué? Porque cuenta como una frase como con el would like. Como una frase, quiero decir, como una expresión. Es que los exámenes así no me gustan. Ya, vale, la próxima vez de todas formas me apuntaré la frase entera por si acaso, porque Perfecto, y claro, me la ahora pasas. es verdad que no me acuerdo si llevaba alguno o no. Vale. Pero Vale. vale, gracias, Marta. Nada, nada. Los exámenes por eso sí no me gustan, porque es que no me parecería bien, no vais a suspender por tener cuatro mal. No pasa nada. De hecho, la parte de gramática y vocabulario es la que os determina ya el nivel, ¿vale? O sea, tenéis las otras partes, tenéis, por ejemplo, B1 en otra, B2 en otra, A2, ¿vale? Y según lo que hayáis sacado en esta parte de gramática y vocabulario, ya tira para arriba o tira para abajo. Entonces es importante para eso. Pero vamos, que no lo vais a suspender. Pero sí que es verdad que hay veces que dices, jope, si yo esto me lo sé, claro, pero es que las excepciones
Es que no me gusta, porque si tú dices I like to cook y I like cooking, es que es lo mismo y se entiende igual. Sí que tiene un matiz, por eso es diferente, obviamente, pero preguntadme todas las dudas que tengáis, ¿eh? En el examen, cuando terminas, te dicen el nivel, ¿no? O sea, si tienes un B1, un B2 o un A2. No, no, no es el. Tenéis que esperar una semana, ¿eh? Pero me refiero, te lo acaban diciendo, ¿no? Claro, la media, te hacen como la media de los niveles. Ah, vale, digo, es que necesito saber en el examen si tengo mínimo un B1 o no, que es lo Sí, que sí, 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 necesitaba. sí. Sí, creía Okay. que me decías, por si acabas el examen y a lo mejor pensáis que es En el automático. momento, no, no. No, no, no. Vale, okay. Los de Cambridge, bueno, que este es de Cambridge, el Aptis. Normalmente se espera incluso un mes, pero en este tenéis la suerte de que una semana o bueno, incluso menos, o puede que se alargue por lo del coronavirus, como todo se alarga, pero puede ser una semana es lo normal, y ahí ya tenéis la nota final y con vuestro certificado de esta persona tiene una A1 o un B2, o una A2 o un B1. Ya Y sabéis si no que. llegas al nivel, podrías volver a presentarte las veces que Por quieras hasta llegar. supuesto, sí, Ah. tienen que pasar creo que 3 meses, ¿eh? Vale, ok. Gracias. Nada, si tienes alguna duda más. Tendrían que pasar 3 meses y sí. Lo bueno es que vais a sacar un nivel. Hombre, claro, ahí está la cosa, que si necesitáis el B2. Hay gente que necesita el B1 o el B2. Pues si conseguís el que queréis, bien, y si no, habría que volver a presentarse. Por eso. Hay que ir bien preparados. Pero bueno, que es simplemente. Ya sabes, no es, la estructura no es muy difícil. ¿Es difícil el examen? Sí. A ver, es un examen. Pero la estructura hace que no sea tan difícil. Por ejemplo, en el Cambridge, para sacaros el B2, en el normal, en el que vale 200, ya no sé cuántos euros, pues os pondrían esto sin nada aquí. ¿Vale? Sería muchísimo más difícil la estructura. ¿Aquí es difícil? Sí, es lo mismo, pero claro, bueno, si no lo sé, pues todavía puedo como intentar hacerlo por contexto o lo que sea. So now we are going to see prepositions, okay? And this is from the exam also. So I don't know if we started, but anyway, I'm going to give you time to start from this one to this. 20 sentences, okay, so that you are going to be able to practice a little bit, and I'm going to tell you some vocabulary later, like thief, junction, all this stuff. I don't know if we started, but anyway, I'm going to give you time to finish this exercise.
Have you finished? More or less? I give you some more time. Okay, guys, let's correct. I'm here in the prepositions. I don't know if we did something of these. I don't remember, really. The first, his life depends on a heart transplant. You have depend on. I'm going to pass to you something about collocations, which is I don't know where. No, this is not. Let me see if this is a document. I don't remember. Yes. So this is in the same format that I gave to you the other someday about phrasal verbs. So these are collocations, okay? You have here just two pages. You can read them only, okay? So you have the English version and the Spanish one, and that's it. You don't have all of them because this is impossible. I just give you some of them, okay, like 90 something like that expressions of these collocations. And that's it. I cannot give it to you like 1,000, because if not, I would recommend you a book. And this is not. Those are the most important. Okay. So I'm going to pass it. Collocations. Some collocations. So that you can have them.
And let's say his life depends on a heart transplant. Why do we know that? Because this is a collocation. It could be anything, really. The police run after the thieves, but the police run after the thieves, but didn't catch them. Thief, like this, ladrón. Okay, ladrones, thieves. Look at these, okay, how this changes. Not only we add this, ES, but we also change the consonant. Okay. Could you turn left at the next junction? Turn at, okay? And junction means cruce. Un cruce. That's it. Four, he's the fastest man in the world. Ya sé que a lo mejor habéis pensado que es of the world. Estaría perfectamente bien también, pero es que la collocation es in the world, okay. Five, how often do you borrow from the library? Okay, borrow, pedir prestado, tomar prestado. Library is a false friend. Otra cosa del inglés son los falsos amigos. Una palabra que parece falsos, se llaman falsos amigos o falsos cognados. ¿Esto qué significa? Que yo veo library y digo, ah, librería, chupao. Y no, es biblioteca. Librería es bookshop. Bookshop, ¿vale? Ahí está el truco. Entonces también hay muchos falsos amigos. In the English, okay, so be careful with that. But whenever you have borrow, you're going to have from. Lo que seguro es que borrow from someone or somewhere, okay, in this case, la biblioteca, okay. Hemos dicho que biblioteca, library, bookshop, librería. Six, she took the bottle down from the shelf. Shelf, estante. Seven, in order to means to, para, okay, para, llegar al supermercado. In order to get to the supermarket, I had to drive past your house. You could say along also, along your house, but better past your house. Past is also a preposition, okay? You cannot say into, because into would mean that you enter, and through is that you go through the house. This is impossible, but so past. Eight. You shouldn't look at the sun. Look at, okay? Look at the sun through binoculars. Binoculars is prismáticos, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Porque es look at, porque es una collocation, porque me lo tengo que aprender de memoria. Por cierto, no quita puntos contestar una que esté mal, ¿vale? Si yo no sé qué es la A, o bueno, o estoy dudando, marco una, porque no me quita puntos, no resta. Eso es lo bueno, ¿vale? Así que todo lo contestamos. Nine. The Isle of Skye lies in the west coast of Scotland. La isla de Skye yace en la costa oeste de Escocia. Lie es mentir y también yacer y también etc. ¿Vale? Luego es que también pasa esto, que tenemos un verbo que no sabemos el significado, pero a lo mejor en otro contexto significa otra cosa. Eso son cosas ya que... no sé, eso ya son muchos años de estudiar inglés o el idioma que sea, ¿vale?
quiero decir que no os agobiéis con intentar saber todo, no. Vosotros lo que os tenéis que estudiar súper bien, equivalencias de tiempos verbales, tener claro esto, estructuras como lo de comparativos, superlativos. Hoy vamos a ver otra cosita. El PowerPoint de los modal verbs. Con eso es suficiente, más que suficiente para un B2 de tipo aptis. 10. Are you looking for anything in particular? Eleven, I'm sorry, but John's on holiday at the moment. On holiday. Estar de vacaciones is to be on holiday. Or on holidays. To be on holiday. 12. He is by no means. By no means es para nada. By no means. Certain, which is sure. Sure, like this. Sure. Sure is certain. Seguro. Él no está para nada seguro of what he is doing, de lo que está haciendo. ¿Vale? By no means, para nada. 13. The students couldn't get into the steel barricades. Steel acero. Os doy vocabulario para que aprendáis inglés. Esto no tenéis que saber aquí nada de esto, ¿eh? Get into is entrar. Get in. 14. He was shot right between the eyes. Between. To shoot. Disparar. It is shoot. Shot. Shot. Okay. He was shot. Él fue disparado. Esto es una estructura en pasiva que vamos a ver hoy. Ya os he hecho spoiler de lo que viene después. He was shot. Fue disparado right between the eyes. Justo entre los ojos. La verdad es que vaya sentence. Vaya frase. 15. We must pass this test at all costs. Sea como sea, tenemos que aprobar este examen. Aprobar es pass, ¿vale? Como pasar. The company is no longer. No longer es ya no. Ya no. ¿Vale? No longer es que... Let's see the sentence. The company is no longer operating. La compañía ya no. Ya no. Está operando under a profit. ¿Por qué? Collocation. Por eso no me gusta esta estructura. Porque que alguien marque la A no significa que sepa más que el que marque la C. Por eso no me gusta este tipo de exámenes. But this is technology. And technology saves time and money. This exam, which is aptis, reduces cost, which is that it is automatically corrected. And this is the positive thing for many of them. Esto se corrige automáticamente, menos el que el speaking, que escucharán vuestra grabación, y el writing. Lo demás, como se corrige todo pues por ordenador, por eso el examen no cuesta como otros exámenes, ¿vale? No es por otra cosa. No es porque, no, pero me pregunta la gente, Marta, ¿pero el aptis vale igual que el de Cambridge? Que me vale 220 euros. Sí, lo que pasa es que el otro está un examinador presencialmente, ahí os van a cuidar el examen, pero no está un examinador. Por eso cuesta menos. ¿Por qué cuesta menos? Porque es todo por ordenador. Aunque tengan que corregir, it's different. It's different. Ok. So, why is this? Because it is a collocation. 17. Julia is on the whole. On the whole means a grandes rasgos, en líneas generales, en general. Julia is on the whole a very nice girl. Julia es en general una chica muy simpática. Nice es cuando nosotros decimos simpático, majo. Okay. He will at all
in all probability, we say in all probability, con toda seguridad, become the next prime minister. At all probability, también lo he escuchado, ¿eh? But better in. Esto, la collocation es... Y Marta, ¿y por qué...? Vale, la collocation, nos la aprendemos de memoria, pero ¿por qué es esa y no...? Es por el uso. Por el uso. Es como si aquí se pone de moda... ya sabéis que, bueno, en la RAE está admitido concreta. ¿Por qué? Porque la gente lo decía así, y si el uso, la gente hace uso de esa palabra de esa forma, pues al final se admite. Pues esto es la collocation. Si vais a un corpus, ponéis corpus en inglés. A ver, esta frase, ¿con qué preposición la suelen poner? Pues a lo mejor sale 56% con esta, tanto por ciento con esta, ¿vale? Es que es el uso de la lengua, ¿vale? Es como si hicieran en español, si hubiera un examen y nos pusieran opción A, si él quisiera, o opción B, si él quisiese. ¿Veis? Es que todo es así. So, he will in all probability, con toda seguridad, ¿vale? 19, we do not have any lilac underwear in stock. In stock at the moment, ya sabéis lo que es en stock. Disponible físicamente, algo así. Es que decimos stock en español. In stock at the moment. And the last one, you cannot get a refund. Refund es un reembolso, ¿ok? On, a refund on something. On sale goods. Pero Marta, si nos dijiste que los adjetivos no llevaban ese, ¿por qué good lleva ese? Claro, entonces no es un adjetivo. Es un nombre y cambia su significado. Y goods con ese significa mercancías. ¿Vale? Mercancías, bienes, artilugios, ¿vale? No puedes conseguir un reembolso en los artículos que están de rebajas, ¿vale? Sales, rebajas. Marta, ¿y sabes cuánto cuesta el Aptis ahora que lo habías dicho? Sí, esto es el... creo que 72. Ah, ok. Vale. Cada vez los suben más, ¿eh? Siempre porque como hay mucha demanda, pues les da igual poner 72 que 120, porque si la gente lo necesita, es que ahora como se necesita para todo cualquier título, pues se aprovechan de eso. So, pero claro, es el más económico que existe, ¿eh? Hay que decirlo. No me paga Aptis por decir esto. Vale, 72 el vuestro nivel. Luego ya si queréis otro nivel de C1, ese ya vale 90. Y es que luego los de Cambridge, es que creo que los bajos suelen costar 190, pero es que cada vez suben más. El B2 hace años costaba 200, ahora 220. El C2, ese es un pastizal. Por eso no es lo mismo suspender, o sea, que no vais a suspender, que no queréis suspender, pero no es lo mismo suspender un examen de 200 euros que de 70. It is not the same. Es que esto es el examen, es que esto es la parte de gramática. Ya lo veis, si no es difícil, es saber qué poner, ¿ok? That's it. Si tenéis alguna duda más de cualquier cosa, me decís. What we're going to see now is grammar. A ver, todo el mundo tiene que tener claro las equivalencias de los verbos, todo esto. Esto os lo voy a pasar, ¿eh? I'm going to pass to you this PowerPoint, so don't worry. Don't worry about... Ha parpadeado. Don't worry about writing a lot and all these things, because I'm going to explain to you the passive voice. All that we have seen is active voice, okay? And now we are going to see the passive voice. Now we are going to see what this is. So, we use the passive voice, la voz pasiva, when the object of the action is
more important than those who perform the action. Si yo digo, a ver, típica frase, ¿vale? Los bomberos rescataron al gato. Me estoy centrando en la acción, esto es una frase inactiva, en que los bomberos fueron aquellos quienes rescataron al gato, y fueron los bomberos y no los vecinos, o no fueron mis primos, ¿no? La voz pasiva se utiliza cuando el objeto adquiere más prominencia, ¿vale? Por ejemplo, el gato fue rescatado, eso es voz pasiva, por los bomberos. Me estoy centrando más en el gato. Normalmente, ¿por qué? Porque viene en primera posición de la frase, ¿vale? Y normalmente hacemos caso a lo que viene primero. More used than in Spanish. En español, voy a hablar en español. En español, ¿utilizamos la voz pasiva? Sí, pero ¿dónde lo vemos más? Pues en telediarios, ¿vale? No decimos, el gato fue rescatado. Yo no hablo así con mis amigos. El gato fue... Ah, pues rescataron a un gato. Siempre, siempre utilizamos más la voz activa. Pero en inglés se utiliza muchísimo más que en español. Es decir, en inglés utilizamos muchísimo la pasiva. Es que en cada rato, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo digo se dice, eso es pasiva refleja en español, se dice, se hace, eso lo voy a poner en pasiva en inglés, por ejemplo, ¿ok? Three steps, tres pasos para pasar de una frase activa a pasiva. Yo tengo, he paints the picture, él pinta el cuadro, he paints the picture. Step one, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. El objeto, que era the picture, ¿vale? Él pinta el qué, el cuadro. Ahora viene... Ahora tenéis que hacer memoria y recordar todo lo que aprendisteis en lengua y literatura, en bachillerato, en la ESO. Ahora quiero que saquéis todo eso. He paints the picture. Claro, tengo que saber lo que es el objeto directo. ¿Vale? Él pinta el cuadro. El cuadro es el objeto directo. Entonces el objeto directo de la activa pasará a pasiva en forma de sujeto paciente. The picture... ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Pongo the picture al principio. Más. Step 2. We put the verb to be into the tense of the active sentence. A ver, atentos. Si yo he puesto aquí, he paints the picture, paints, tengo que reconocer que es presente. Hasta ahí tengo que llegar. Entonces, el verbo, voy a poner el to be conjugado en el tiempo que sea. Si es presente, digo is, o puedo decir are, o puedo decir am, pues depende del sujeto, ¿no? Aquí, the picture is, ¿vale? Si la frase fuera en futuro, pues diría will be o have been, si fuera presente perfecto, ¿vale? En la pasiva, acordaos de... Ahora voy a dar, conjugo el to be, conjugo el verbo to be, y luego tendré que poner el participio del verbo. El to be es un verbo, pero aquí es un auxiliar, no actúa como verbo, ¿vale? Entonces, we put the verb to be into the tense of the active sentence. He paints the picture, era present simple, ¿por qué? Porque paints lleva hasta la S de la tercera persona. Y ponemos, ay, que no veo lo que pone. Vale. Pone. Es que, chicos, tengo una mancha aquí en el ordenador, ¿vale? En la pantalla. El present simple, si es the picture, que ya lo hemos puesto, pues the picture is. Porque es presente, ¿vale? Lo conjugo. Ah, que pone to be. Vale, me imagino que pone to be. The picture is. Vale. Step 3. We put the verb, vale, we put the past participle, que era el pasado participio, la tercera columna o un verbo en ed. Paint, ¿cuál es? Pues painted. Esto lo doy por hecho, que lo sabéis. Entonces, the picture is painted. El cuadro
está pintado. Ya no es él pinta el cuadro está pintado. Bueno, podríamos decir por él, ¿vale? Entonces, el objeto ha pasado a sujeto y luego el to be lo conjugo en cualquier tiempo y luego pongo el participio de ese verbo. Additional step. If the agent, the performer of the action is important, use by. Si el complemento agente, es decir, quien realiza la acción, es importante, vamos a poner by, que es nuestro por los bomberos. Ese por los bomberos, ese por no es for, es by. Tom paints the picture. The picture is painted by Tom. ¿Por qué Tom es importante? Pues porque nos da un nombre. Normalmente si nos da un nombre, es importante. Si digo somebody painted the picture o paints the picture, ese somebody, alguien pinta el cuadro, pues no me interesa. El cuadro está siendo pintado o lo que quiera decir, ¿vale? Si quiero decir el gato fue rescatado, pues si yo considero que decir por los bomberos es importante, pues pongo por los bomberos, ¿vale? Si no, no. ¿Esto en el examen cómo va a caer? Pues que el painted, en vez de, os van a poner aquí una línea, ¿vale? Puede que caiga o puede que no, o sea, pueden caeros 5 preguntas de pasiva o ninguna. Esto es un, o sea, es un examen. We have to study everything. Pondrían aquí un gap, un hueco, y a lo mejor os pone painting, painted, paint. ¿A la cuál es? Pues painted. Pues porque me sé la pasiva. Normalmente, si el agente es they, she, he o somebody, no utilizamos el by. Si ponemos by, ¿está mal? No, no está mal, pero es, yo no digo el gato fue rescatado por él. Es como, ¿cómo que por él? Si digo por José. Ah, José, sí, ya sé quién es. ¿Vale? O la comida fue hecha por él. Como, ¿por él quién? ¿Vale? Y Marta, en la del gato fue rescatado, si lo dices como había sido rescatado por los bomberos o fue rescatado, o sea, ¿cuál usarías? ¿El had been o el have been? Sí, ahora vamos a ver una equivalencia de tiempos, ¿vale? Ah, vale, si ok. Ha sido, es has. Es había, had, been. Vale. Vale. Entonces, claro, ahora hemos hecho con el presente simple, ¿no? She eats pizza. The pizza is eaten. Present continuous. She's eating pizza. The pizza is being eaten. Recordad que os pasaré este PowerPoint. Es decir, apuntad lo que... Claro, está en inglés. Habrá gente que lo entienda, que no. Yo sabéis que soy... Lo digo en español para que todo el mundo se entere. She's eating pizza. Digo, the pizza is being eaten. La pizza está siendo comida. Y diré, Marta, eso me suena súper raro. Ya, pero hemos dicho, ¿qué hemos dicho en la primera diapositiva? Que se utilizaba más que en español. En inglés no suena raro. En español sí. ¿Vale? It's imperfect. Yes. Ha sido, ¿veis? Todo el rato, chicos, digo eaten. Todo el rato es el participio. Lo que cambia es la conjugación del verbo to be en la pasiva. Ya está. Nothing else. Past simple. She ate pizza. The pizza was eaten. Past continuous. Tengo que poner un participio en todos, es eaten. Y luego tenéis que pensar, chicos, past continuous. Tengo que poner el to be en past, pero luego, ahí le da otro. Tengo que ponerlo en pasado, aquí está el pasado y aquí está la forma continua. Si yo digo continuo, algo es continuo, implica un proceso. Gerundio, ing. Past perfect.
Future simple. ¿Veis? El ítem no cambia. Going to, que es future, lo sabéis. The pizza is going to be eaten. La pizza va a ser comida. Aquí os he puesto un copia y pega. Eso lo he hecho yo, el PowerPoint. Y aquí he copiado y pegado un ejemplo, ¿vale? Y tenéis con I make a cake, el ejemplo de hago una tarta, ¿vale? A cake is made, una tarta es hecha. I'm making, a cake is being made, ¿vale? Eso lo veis. Con los modales lo conjugáis de esta manera. Si el modal es normal, pues poner must be o should be o have to be. Y si es el modal perfecto, pones el should have, ya viene, pues should have been. Y luego el participio siempre. Pay attention to the subject. Porque cuidado. Imaginaos que tenéis, they are eating an apple. Ellos están comiendo una manzana. ¿Vale? Y pone are. ¿Por qué pone are? Porque está conjugado por ellos. Pero si yo digo, una manzana está siendo comida. Ahí ya an apple se convierte en el sujeto. Entonces hay que conjugarlo. A veces coincide y a veces no. ¿Vale? O he's eating apples. Apples are being eaten. Aquí es is por y el he, pero si luego pongo apples aquí, pues apples es plural y cambio el tiempo. Bueno, volveré sobre double objects el próximo día. Esta semana va a ser de passive. Double objects. Hay algunos verbos que siempre llevan doble objeto. ¿Qué significa esto? Esto es como en español. Llevan un objeto directo e indirecto. Os pongo ejemplos en español. Ella le dio a él un regalo. A él es un objeto. Y a ella, perdón, a él es un objeto y un regalo es el otro objeto, ¿vale? Por ejemplo, show, enseñar, pues también es en español igual. Enseñar algo a alguien, ¿no? Entonces llevan dos objetos en español y en inglés. ¿Qué pasa con estas frases? A ver, fijaos en esto. Mary gives Tom a book. Mary da a Tom un libro. Si yo quisiera, ahora a lo mejor os surge la duda, Marta, ¿por qué se pone Tom antes? Mary gives Tom a book, o se podría decir Mary gives a book to Tom. ¿Vale? Pues ¿cómo paso a pasiva? Ya hemos visto cómo se pasan las oraciones a pasiva, el to be conjugado y luego el participio. Pero Marta, ¿pero cómo pasó esto si tiene doble objeto? ¿Qué pongo primero, Tom o book? Ah, pues hay dos opciones. A book is given to Tom by Mary. ¿Vale? Un libro es dado a Tom por Mary. ¿Esto suena bien en inglés? En español sé que suena fatal, pero en inglés no. A book is given to Tom. Or Tom is given a book. Y esta es la más común. La passive to. Tom is given a book. Sí, sí, sí. Tom es dado un libro. Así suena en español literal. En inglés esto es súper común. Súper común. Y súper normal. Por ejemplo, si yo quiero decir... me regalaron una bici por mi cumpleaños. Pues en inglés puedo decir they gave me a bike for my birthday. Or I was given a bike for my birthday. So with double objects, pues tenéis que ver la estructura. Puedo poner a book o Tom antes.
Vale. Sorry. And then you have common expressions used in the passive. Con la pasiva ya sabemos expresiones como I was born, nací. Hay expresiones, por ejemplo, el verbo nacer, que siempre va en pasiva, porque en activa significa parir. Así que no significa nacer. I was born, claro, I was born es literalmente yo fui parido, para que lo entendáis, porque se usa en pasiva, ¿no? Yo fui parido, obviamente el equivalente es yo nací. I was born, bla, bla. Where were you born? Around 100 babies are born in this hospital every week, or we don't know on exactly which day the baby will be born. El baby born este, ¿no? Bueno, pues el verbo nacer se utiliza siempre en pasivo. Y luego, lo he puesto aquí. La pasiva refleja con se, ¿vale? Se cree. ¿Se cree quién? Pues en general se cree, se dice. Se cree que pasaremos a la fase 2 en agosto. No, es broma. Es una broma. It is believed. Se cree. It is believed. Se dice que, se cuenta que, it is said that, ¿vale? O sea, yo digo, se suponía, ese se, se suponía que estabas haciendo los deberes. You were supposed. Literal, tú estabas siendo supuesto. Esto ya es más avanzado, pero bueno, no pasa nada. Quiero que sepáis lo que quiero que os quedéis. Voy a hacer ahora un mini resumen del PowerPoint. Que la pasiva se utiliza, a ver, hago el resumen. Que la pasiva se utiliza más que en español. Que cuando tengo un se, normalmente tengo pasiva en inglés. Que la pasiva es simplemente conjugar el to be en cualquier tiempo y poner un participio siempre. Me da igual el tiempo que sea, pero tengo que conjugo el participio y luego pongo, conjugo el to be y luego pongo un participio siempre. Tengo que saber que tengo que hacer una serie de cambios en la pasiva y tengo que saber que hay pasivas de doble objeto, ¿vale? Y tienen dos formas que ambas están bien. La 2 en este caso es más común. Y que hay expresiones que utilizo siempre en pasiva cuando no me doy cuenta y quiero, por ejemplo, preguntar a alguien dónde ha nacido o cuándo, pues utilizo la pasiva. Y luego en expresiones con el se en español. Ya está, eso es la pasiva. Más reducido, imposible. ¿Cuál es vuestra tarea? Estudiar este PowerPoint. Y os voy a pasar otra cosa también. Ah, now do some practice on it. Some practice. Bueno, ya poca practice. Esto lo vais a poder ver. The passive voice. Está súper, súper resumido. Creo que es imposible resumirlo más. Porque de hecho no están todos los tiempos. Pero bueno, esos son los del B2. Así que ya está, suficiente. Y now we're going to see. Vale, os voy a pasar este documento. Hoy vamos a practicarlo poco, el próximo día ya practicamos más, ¿vale? Y os podéis leer esto. Esto lo he hecho yo y está en español. Cosa que viene bien porque the thing is that sometimes when you don't know a grammatical structure and you know English, and you know how to read English and how to read grammar things in English, it is good, but some people have problems in understanding grammar when it is explained in English, okay? No puedo deciros, venga, estudiad la pasiva, y si tenéis dudas, venga, os paso un PowerPoint. Vale, el PowerPoint está en inglés, lo he explicado en español. Pero ahora, si alguien se queda con dudas, tiene que leer este documento. Este documento no es nada. It is The Introduction to Passive Voice,
some examples. The structure in affirmative, negative, interrogative. Okay, very well explained. Then the thing about se. Some examples. Aquí se habla alemán. Cuando se construyó, se han escrito. Okay, how this is in the different sentences. When it is used, the structure with the verb sign, which is firmar. Okay, you have here the possible sentences in the active and in the passive. Those are the same. How to convert one active sentence to a passive one? It is in Spanish. Okay, by, if it is important, and double, yes, you have the structure here, the subject, verb, and object, and then you see the colors, the object is the subject, then the verb, okay, and the complement, which is the agent. Then you have verbs with double object. Okay, I gave a present to Martha. Martha was given a present. You have more theory here. And then you have, this is advanced. Esto no creo que entre, ¿eh? Pero yo ya que estoy, pues lo doy. You have to be tested, the gerund, well, the passive with be born. This is what we've seen. I was born. Where were you born? And all these things. You have the same examples. So you have the theory here if you have doubts. Ahora, creo que dudas no, creo que no tendréis dudas. Es bastante sencillo, quiero decir, aprender un idioma, bueno, aprender no un idioma, la gramática de un idioma es como hacer un ejercicio de matemáticas. O sea, es que no hay que inventarse nada, está ahí la regla, ¿no? ¿Que se pueden hacer otras reglas para llegar al mismo resultado? Sí. Pero si sigues la regla, te tiene que salir bien. Hay que entender la regla, eso sí, ¿no? Pues esto, ¿cuándo me preguntáis dudas? Pues el próximo día o la semana que viene, si lo leéis el finde, ¿vale? Porque I recommend you to read this. So now we are going to practice a little bit. ¿Vale? Vamos a hacer las 6 primeras. ¿Vale? Os paso el documento y hacemos las 6 primeras. A ver. This is in the present. The passive into the present. Las 6 primeras. Tenemos somebody cleans the office every day. The office is cleaned every day. No me hace falta poner by somebody. Okay, so I'm going to give you some minutes to do the first 6. Chicos, antes de que se me olvide, cuando tengáis ya una fecha para apuntaros al examen, ya sabéis que al examen os apuntáis cuando queráis, es decir, que David quiere apuntarse en julio, se apunta en julio, que Rebeca quiere apuntarse mañana, se apunta mañana, ¿vale? Que esto es como queráis, no tenéis que apuntaros todos los que estáis aquí el mismo día, ¿vale? Entonces, cuando vosotros decidáis una fecha, eso ya lo habláis con Jorge, ¿vale? Que él os dice cuándo se puede y todo. Decidme, Marta, que me voy a presentar la semana que viene y yo ese día... Preparamos ya como un simulacro o algo, ¿vale? Aunque no os presentéis los 4, da igual, ¿vale? Si se presenta alguien, o decidme, Marta, que me presento en 2 semanas o tal día, o me presento en septiembre, bueno, lo que sea, para hacer, por ejemplo, el speaking, cómo sería, para hacer un simulacro de grammar and vocabulary, ¿vale? Así que de eso me vais avisando.
Okay, guys, it was only in the present, okay? Only the six, this six, okay? Only this. Only this. The next day we will be still practicing all of these and so on. Esto poco a poco. Es que, chicos, estos son intensivos. Yo haría que estos de cursos de aptis un año. Pero claro, bueno, se puede sacar en tres meses es lo que vais a estar. No, más. Bueno, es hasta julio, ¿eh? Si lo queréis hacer antes, lo podéis hacer antes el examen. Pero bueno, todas esas cosas las habléis con Jorge, que yo de eso no sé. Entonces quiero decir que no voy rápido por eso, ¿vale? Porque es como un intensivo. Entonces por eso os doy todo el material y lo vais viendo en casa. Y luego las dudas, como Rebeca hoy, muy bien, Rebeca, que me has dicho al principio de la clase, oye, tengo estas dudas, pues los demás también tenéis que hacer eso. Preguntar cualquier duda. Let's see this. Emails are sent. Just that. Emails are sent. We could say by somebody, but it's not necessary. Okay? The grass is cut. The grass is cut. Somebody prefers chocolate. Chocolate is preferred by somebody. Somebody. It is not necessary for you to put by somebody, okay? Preferred, it is like that. Five, it is. Somebody often steals car. Cars are often stolen. ¿Vale? Steal. Es steal, stole, stolen. El verbo, ¿vale? Robar. Cars are often stolen. El often no lo podéis poner en otro sitio, ¿eh? Somebody plays loud music. Loud music is played. Okay. Those are the answers. ¿Sí? Ok, os digo lo que haremos. I'm going to tell you what we are going to do the next day. The next day, we are going to finish this. Maybe we are not going to do all of them. Tampoco os voy a matar aquí a hacer ejercicios de pasiva. A lo mejor digo, chicos, hacemos dos más de esto, ¿vale? Ok. Past, ok, to practice the past, to practice a little bit of present perfect. A little bit of future. No haremos todas porque son muchas. A little bit of other types, okay? Then this is very interesting, F. Porque el F es de todos los tiempos verbales que pueden caer en el examen. Así que está muy bien. Has found, present perfect. Handed, past simple. Use present, el F me interesa y de los otros haremos unas pocas, no creo que hagamos todas, igualmente 25. Y luego aquí veis, vamos a hacer la pasiva de dos objetos, ¿vale? O sea que hay para practicar. Ok, so guys, that was everything. We will continue with the passive and that's it. See you on Thursday, have fun and take care. Bye bye, guys. Bye, thank you. Bye, see you. Thank you, guys. Thank you for being here.